Buenas tardes a todos. Hoy he decidido aceptar el reto de cocina con D1, por lo cual he decidido hacer una pizza italiana de jamón serrano con tomates secos y mozzarella. ¿Listo? Voy a mostrar los ingredientes, todos del D1, absolutamente todos. Tenemos harina, aceite de oliva, jamón serrano, salsa napolitana, tomates secos, queso mozzarella y albahaca y orégano de la línea gourmet del D1. Bueno, comenzaremos por poner en un bowl 400 gramos de harina de trigo, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de sal y una cucharada de azúcar. Lo siguiente que haremos será agregar la sal al bowl con la harina. Revolveremos muy bien de manera uniforme para que se mezcle completamente. Incorporamos la mezcla de levadura de azúcar y agua que teníamos y agregamos el aceite de oliva. Ahora lo que haremos será mezclar toda esta harina hasta que el agua se incorpore completamente. Listo, seguimos mezclando de esta manera hasta ir teniendo una masa más uniforme, ¿vale? Listo, entonces la idea es que nos quede una masa de esta manera. Nos queda uniforme, que no nos quede pegachenta, que se pueda despegar. Y lo que vamos a hacer es dejarla en el bowl y la vamos a tapar con un poco de papel, ¿vale? Bueno, una vez tenemos nuestra masa lista, lo que vamos a ir es que la vamos a ir abriendo. Listo, vamos a ir haciendo esto. Y vamos a ir abriendo con el rodillo poco a poco, ¿vale? Bueno, lo siguiente es que aquí tengo ya todos los ingredientes de la pizza, los he dejado listos, los he sacado del tarro. Aquí la napolitana ya está lista como la preparé. Los tomates secos y el queso mozzarella y el jamón serrano por acá, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es comenzar a llenarla con nuestros ingredientes. Listo, aquí tenemos nuestra ya masa untada perfectamente de salsa y proseguimos a añadir el queso. Listo, tenemos nuestra pizza cubierta de queso. Como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra pizza totalmente armada con los ingredientes. Ya estamos llevando la pizza al horno. Vamos a ponerla a 450 grados Fahrenheit durante un tiempo más o menos de unos 8-10 minutos y ya estará lista. Podemos ver cómo va nuestra pizza, ya se está comenzando a derretir el queso. Bueno, acá ya ha pasado el tiempo, vamos a sacar la pizza. Miramos, wow, qué delicia. La llevamos para acá. Bueno, como pueden ver, aquí ya está nuestra pizza lista. Lo que hice fue agregarle un poquito más de jamón serrano cuando salió y queda perfecta. Listo, la partimos. Y ya está lista para disfrutar. Bueno, espero les haya gustado a todos esta receta que acabo de hacer, esta pizza italiana de jamón serrano con mozzarella y tomates secos, con productos de la tienda D1, en el concurso Cocinando con D1. No se les olvide darle like y muchas gracias.